Y lo que vamos a estar utilizando para esta mascarilla es la aloe vera o la sábila. El aloe vera contiene enzimas que ayudan a que el pelo crezca y otras que permiten eliminar las células muertas del cuero cabelludo. También ayuda a reducir la cantidad de sebo y balancear el pH de la piel. Todas estas acciones juntas permiten que el cabello se caiga menos y que crezca más sano y fuerte. Además, ayuda a reducir la caspa, ya que suaviza el cuero cabelludo y tiene propiedades fungicidas. Alivia los síntomas de la caspa y deja una sensación de frescura. El aloe vera contiene un sinnúmero de beneficios y la verdad es que lo podemos utilizar de diferentes maneras, como gel, como una quema de peinar, como un tratamiento en contra de la caspa, entre otras cosas. Y vamos a necesitar, eso va a depender de la cantidad de cabello que tengas tú, ya que vamos a aplicar en todo el cabello. Yo utilicé dos pencas grandes y es suficiente para mí. Lo siguiente que vamos a estar utilizando es el aguacate. El aguacate es un producto con un alto contenido en vitaminas, minerales y proteínas, que son beneficiosos y que contribuyen un gran aporte al pelo, ya que lo fortalecen, suavizan y restauran. Además, ayuda a la hidratación por el contenido de ácidos grasos y agua. El aguacate así se convierte en una gran fuente de vitaminas como son la A, la E, B1, B2, B3, B5, ácidos grasos como son omega 9, omega 7, omega 6, omega 3, entre otros minerales. El aguacate funciona como acondicionador, ayuda a sellar las puntas abiertas y controla el frizz. Vamos a utilizar, eso va a depender también la cantidad de tu cabello. Yo estoy utilizando un aguacate pequeño entero. El otro ingrediente que vamos a estar utilizando es la clara de huevo. En cuanto a los beneficios de la clara de huevo, podemos resaltar que contiene un alto contenido de enzimas capaces de eliminar por completo con las bacterias que se alojan en el cuero cabelludo. También resulta beneficioso aplicar la clara de huevo para proteger el cabello de la contaminación ambiental, de los rayos solares y de los tantos químicos que solemos aplicar a través de productos y acondicionadores. Resulta muy efectivo el tratamiento, ya que cuenta con propiedades que no solo remueve el exceso de grasa al momento, sino que además ayuda a regular su producción, lo que es perfecto para melenas grasosas y con tendencia a sufrir de caspa. Y estoy utilizando tres claras de huevo. Y por último, vamos a estar utilizando el aceite de oliva extra virgen. El aceite de oliva, por su alto contenido de vitamina E, es un gran antioxidante, ya que fortalece el cabello, haciéndolo que crezca más fuerte y sano. Reduce la pérdida de proteínas del cabello dañado, disminuye el frizz. Si tienes las puntas maltratadas, abiertas o resecas, el aceite de oliva es la mejor opción para tratarlas. El aceite de oliva es conocido por sus propiedades humectantes y tonificantes. La piscina, la playa, los tintes y el secador son solo algunos de los elementos que hacen que nuestro pelo se deshidrate. Y el utilizar el aceite de oliva te va a ayudar a que puedas recuperar la humedad natural del cabello. Ya que tenemos todos los ingredientes, vamos a llevar a la licuadora. Vamos a agregar todo y vamos a licuar hasta que todo se integre súper bien.
Una vez que ya esté todo licuado, así es como nos queda una pasta súper homogénea y súper cremosa. Y la verdad que con esto estamos aplicando una bomba de nutrientes y beneficios en un solo o en una sola pasada, la verdad. Y vamos a aplicar en todo el cabello de raíz a punta muy bien. Y luego que ya hayamos aplicado, vamos a amarrar con una gomita y luego aplicaremos un gorro plástico. Y si no tienes, puedes aplicarte una funda. Esto crea un ambiente de calor y abre las cutículas de tu cabello para que los nutrientes puedan penetrar mucho mejor. Y lo dejarás actuar durante una hora. Luego haces tu lavado normal, tu estilizado normal y ya este es el resultado final. Ha sido el video de hoy, espero les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejarme ese hermoso like y compartirlo con todos sus amigos. Si son nuevos, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós!